¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Conseguido! ¡Sí! ¡Todo! Final C conseguido. Lo hemos logrado. Tengo que decir que he hecho varias grabaciones. Hoy estoy en... estoy grabando esto. No lo estoy haciendo en directo. Estamos con el final C. Y bueno, la verdad es que este es como el décimo intento. Décimo más o menos. Para haberlo logrado. Parece ser que estuve inconsciente durante mucho rato, en la incertidumbre de si vivía o había muerto. Día tras día de agonía interminable. Al despertar, me encontré yaciendo sobre un pedestal negro. Y sentí algo cálido rozándome las manos. Las pequeñas doncellas blancas se aferraban a ellas. Aquellas creadas para heredar mi propia impureza. Podía escuchar las voces apenas audibles de unos amagos. Estaba a punto de realizar el ritual para extraer la impureza. Las doncellas blancas se apegaban a mí sin saber lo que les pasaría. Estas muchachas serían sacrificadas solo para alargarme la vida. ¿Qué sentido tiene? El tiempo que estuve con ellas, esa fue mi única salvación. Estas muchachas serían sacrificadas solo para darme más tiempo de vida.
Solo quiero que reciban esperanza en lugar de impureza. No, pero ¿cómo? ¿Una única doncella blanca no tendría suficiente poder como para...? No puede ser. Es tu amuleto. ¿Has reunido todos sus fragmentos y lo has restaurado? Me duele pensar que a partir de ahora vas a tener que cargar con todo. Incluso con el pasado que tanto desconozco. Ya veo. Todos te han acompañado hasta aquí. Gracias. Gracias por liberarlos. Y gracias por liberarme a mí. Has logrado lo que yo no pude. Eres mucho más que mi réplica. ¡Wow! Ella no es una réplica. Eres tú misma y nadie más. Has madurado tanto. Ya va siendo hora de que me vaya. Seguiré velando por ti. Toma, qué bueno, finalazo. Pues este es el bueno, ¿eh? Este es el bueno. Siempre estaré a tu lado. Toma, hemos acabado con la impureza, tío, de Finisterra. Este es el final bueno, bueno, ¿eh? Bravo, bravo, bravo. Ahora sí que estoy feliz cual perdiz. Este es el final, bueno, ¿eh? Aquí representa que nos habla un poco de la historia que ya comenté en su momento, de que esas doncellas blancas no eran sino como clones hechos en un laboratorio de doncellas para quedarse ellas la corrupción o la impureza que se había quedado la Dama de la Fuente, que era la auténtica Dama Blanca, cuando luchó contra el rey de los antiguos, ¿vale? El rey impuro. Pero ya era demasiado tarde, todas ellas acabaron pereciendo. De hecho, nos las encontramos durante el juego, que son las que nos dan más eficacia en las oraciones, cuando las encontramos todas. Y nosotros, en teoría, con los otros dos finales, representa que somos otra de esas réplicas, lo que es Lily. Pero en realidad, con este último final, lo que nos dice es que nosotros no éramos unas réplicas, ¿no? Éramos la siguiente Dama Blanca, que se encargará de evitar que si hay nuevos ataques de impuros, que detengamos. Nosotros somos los custodios de detener esa impureza, ¿vale? Final buenísimo. En este es el único de los tres finales en el que realmente Finisterra, que es la tierra donde se desarrolla este juego, es la única en la que logramos erradicar del todo la impureza, por lo menos en esta parte. Si hay otra parte del juego, que ya dije, secuela, veremos cómo pasa, o a lo mejor lo que estaría muy guay sería hacer una precuela de durante las guerras, ¿no?, contra los antiguos, saber qué pasaría, ¿no? Voy a dejar los créditos primero, porque siempre dejo los créditos en todos los juegos que hago, porque me parece como respeto absoluto a toda la gente que ha trabajado para hacer una joya como esta. Y además porque creo que en este, cuando terminas el juego, hay como unos postcréditos, que con lo cual nos acabaremos de hacer. Y además, con esto aprovecharé para ver con vosotros aquí todos los recuerdos que ahora ya tendremos, y enseñaros que he logrado, creo que ahora podremos lograr el 100% del mapa, ¿vale?
porque solo me faltaba una cosa, porque fuera de directos he ido completando las últimas zonas que me quedaban. Alguna ha sido difícil porque necesitabas usar como unos saltos con poderes que tenías para poder llegar a los sitios, pero estaban muy lejos, y si no lo hacías de una manera concreta no llegabas. Pero los he conseguido todos y solo me falta una cosa ahora, que es que solo se consigue cuando derrotas precisamente al... cuando haces este tercer final y derrotas al jefe ya en todo su estado con el medallón puesto, ¿vale? Recordamos que este final solo se consigue cuando tenemos el medallón, que solo se consigue también a su vez cuando logras los 7 fragmentos que están esparcidos, prácticamente todos, excepto uno creo, en esas compuertas que hasta que no encontramos al científico... Mira, ya está, ya he acabado. He podido colocar tumbas para todos. Oh, ¿no te sientas sola? Pues estás acompañada. Aunque sus almas sean impuras, todos estarán velando por ti. Y yo siempre estaré a tu lado. ¡Ay! ¡Ay! ¿Habéis visto el detalle? En la cara le quedaba un poco de impureza. ¿Lo habéis visto en la mejilla? Ender Lilies, contemplando un mundo en ruinas, la joven dijo: gracias por estar a mi lado. Y ahora sí que sí, el juego está terminado, ¿vale? Lo único que nos quedaría... Ya tenemos, ¿ves?, partida más, porque ahora sí que está todo hecho. Y fijaros en esto, una vez te pasas este tercer final, la última reliquia del juego. Pasado perdido, permito recordar tu aspecto antes de absorber la impureza. Una flor blanca a modo de adorno para el pelo obsequiado por la doncella blanca de la fuente. Se dice que tras perder su movilidad debido a la impureza, ella ya no podía verse más con las otras doncellas, aunque seguía pensando en ellas, enviándoles estos adornos hechos a mano. Toma ya. Qué bueno. Pues tenemos el logro coleccionista, porque con este tenemos todas las... Has desbloqueado los retos. Ahora puedes cambiar varios ajustes que afectarán a la jugabilidad. ¡Jo! Has desbloqueado la oleada de recuerdos. Aquí podrás luchar sucesivamente contra los impuros cuyo recuerdo hayas visto tras purificarlos. ¡Anda! ¡Qué bueno! Vale, o sea que hemos desbloqueado cosillas nuevas. Y como veis, esta es la última de todas. Y nos la ponemos. ¡Ah, amigo! ¿Habéis visto? Si pongo la blanca, no puedo poner la roja. Esto es lo que simboliza. Y que lo llevaremos en el pelo, lo lleva el personaje ahora en el pelo, que hemos hecho el final, el tercer final, ¿vale? Y ahora, por supuesto, pues nos quedan los recuerdos, todos los recuerdos. Recuerdos de batalla, esto es lo de la oleada de recuerdos, y recuerdos impuros, ¿vale? Los tenemos aquí todos, y con créditos, todo el tema, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa... vamos a recordar un poco y así os explico un poco el lore. Aprovecharemos, este directo ha sido muy corto, llevamos 15 minutos. No pensaba que tampoco, cuando he abierto la grabación, no pensaba que lo lograría la primera y ha sido rodado, así que genial. Pero antes lo había probado varias veces y no me había salido, ¿eh? Ya que estoy, voy a hacer un directo para cerrar este juego como se merece, por todo lo alto, que es, vamos a ver todos los recuerdos, ¿vale? De, primero, de todos los aliados que hemos tenido, ¿vale? Para ver un poco la historia y el lore, ¿vale? Como me lo he visto un poco, a lo mejor ahí os puedo ayudar con eso, ¿vale? ¡Ah! Espérate, no. ¿Eh? ¿Cómo? Espérate, que esto no me... ¡Uy! ¿Qué ha pasado aquí? Uy. Vale, perdón. No, yo quería ver los recuerdos. Lo que quiero es ver los recuerdos, no pelearme con ellos. Pensaba que aquí, ahora lo que podía hacer era verlos. A ver. Vale. Guardo esto, ok. Reliquias. Pues suerte que... se ha quedado guardado, ¿eh? Si lo tengo que hacer todo ahora otra vez, me da algo, ¿eh? A ver, recuerdos de batalla. Yo lo que veo, que por lo que estoy viendo, no me deja verlos. Pues vamos a ver. Vamos a ver los recuerdos de los
de los Impur. Vale, solo recuerdas una vez los has derrotado, ¿vale? Es el prólogo del juego. Y así lo vemos todo sincronizado, ¿vale? Vale, aquí es como empieza la historia, ¿no? Un poco como, así visto en resumen, ¿no? Lo que parece es un poco como que la dama de la fuente con una de las doncellas, como que estaba con ellas hasta que pues se produce todo el tema de la guerra, la impureza y cómo se convierte Finisterra en este lugar impuro, ¿vale? Entonces aquí tenemos la siguiente escena, que es la de apertura. Es cuando empieza realmente lo que es el juego en sí. Por fin te he encontrado. Descendiente de las doncellas. ¿Puedes escucharme? Aquí es cuando el caballero antiguo, que es el que lleva la espada, ¿no? En el juego, el que nos ayuda, el que yo he llevado todo pendiente para todo, es cuando nos encuentra y así es como empieza la historia, ¿vale? En ese sitio que estamos como encerrados, ¿sabían? Como ahí protegido, guardado, que luego descubrimos que estamos al lado del laboratorio donde estaba custodiado el sitio para volver a recuperar el amuleto para poder vencer a la impureza, ¿vale? Los recuerdos de Sigrid. Yo admiraba a la doncella blanca de la fuente. Suponía nuestra última esperanza contra los impuros. Era fuerte y gentil. Su sonrisa iluminaba a todos pese a la gran carga que llevaba. Entonces recibí la noticia de mi hermana. La doncella blanca no se encontraba bien. El peso de purificar a los impuros era demasiado para ella, y no podía alegrarme por una paz obtenida a costa de su sacrificio. Más que nada, no lograba perdonarme no haber estado a su lado como su guardiana. Ahora os contaré un tema interesante aquí. Al final, mi hermana fue la elegida para cumplir tal función. Lily, una joven gentil parecida a la doncella blanca, fue la luz entre mis tinieblas. Aunque no pueda servirle cuando sea doncella blanca, al menos debo protegerla ahora. Fue entonces cuando empezó a llover. Los llantos resonaban por doquier. Nuestra líder le puso un nombre, el diluvio mortal. Refugié a Lily en la iglesia y me armé para lo que se avecinaba. El diluvio nunca cesó. Muy interesante los recuerdos de Sigrid, porque las guardianas, como Sigrid y como su hermana Silva, ¿vale? Estas impuras que vemos en el juego, que son como monjas, eran guardianas, ¿vale? De hecho, un miniboss que hay es la maestra de las guardianas, que está en esta primera zona, pero que no podemos hacer hasta pasado un rato cuando tenemos ya alguna habilidad más. Pero ellas lo que hacían era como pruebas para poder ser las custodias de las doncellas, de todas las doncellas blancas, ¿vale? Y una de ellas, la mejor de ellas, era la que podía custodiar, la que era la guardiana de la dama de la fuente, ¿vale? En teoría, Sigrid era quien quería ser la guardiana de la doncella de la fuente, pero su hermana Silva logró conseguir ser ella. Silva, lo único que lo hace, si consigue ser la guardiana
con una única finalidad, que era proteger a su hermana Sigrid, porque sabía el peligro que se expondría Sigrid si era ella la guardiana de la Dama de la Fuente, ¿vale? Entonces Sigrid no consigue serlo, pero es la que ayuda y protege todo este tiempo hasta que despierta a Lily, es nuestro personaje, hasta que despierta ella, pues es como nuestra custodia, ¿vale? También tengo que deciros que una de las doncellas que te encuentras, de esas que te encuentras que ya como que han muerto, en esta primera zona, cuando llegas a una zona concreta, está escondida una de ellas, que es la que se llama Lily, ¿vale? Eso lo que nos da a entender es que Lily era esta persona, esta que protegió Sigrid, pero que acabó muriendo realmente. Y es donde nosotros podemos intuir en la historia del juego que nosotras, nuestro personaje, aunque el caballero antiguo le dice ponte el nombre de Lily, realmente ella no es una doncella más, no es una de esos clones. Ella es alguien especial como la Dama de la Fuente con un poder especial. Lo que pasa es que en ese momento no lo sabemos, ¿vale? Vamos con el recuerdo de Geralt y así también sabemos un poquito más del lore del juego. Creo que está bien viéndolo así, ¿no? Distinguir las voces de los aldeanos desde mi cabaña. Voces temerosas hablaban de mí como un impuro recién llegado del fuerte. Elegí entrar en los caballeros inmortales para protegerlos a todos. Hay momentos en los que incluso desearía ser purificado. Pero la doncella blanca de la fuente no debería cargar con semejante peso. Vuelvo a oír voces. Esta vez pertenecen a la doncella blanca de la fuente y a una niña. Y pensar que quien era una chiquilla se ha convertido en tan increíble doncella. Me había olvidado de cómo sonreír, pero antes de darme cuenta estaba haciéndolo. Quizá deba ser esta niña quien cargue con el peso de purificarme cuando enloquezca. No sé cuánto tiempo más podré mantenerme consciente. Pero protegeré a estas muchachas mientras conserve mi lucidez. Todo sufrimiento se vuelve insignificante cuando pienso. No lo puedo leer. Bueno. Geralt era uno de los guerreros inmortales que hacen pacto con la dama de la fuente. Aunque Geralt es más antiguo, es posterior. Él es anterior. Él, el primer pacto que hace, lo hace con la dama del viento, que sería como la madre de la dama de la fuente, ¿vale? Lo que pasa que luego, evidentemente, aquí lo vemos como luego sigue ayudando a la hija y a las doncellas, ¿vale? El pacto entre los inmortales es estos guerreros que llamamos nosotros. Deciden ayudar a hacer un vínculo con esas doncellas, con los cuales de alguna manera la doncella mantiene a raya esa impureza para que no se desborde, y eso los hace inmortales, pero siempre están atados el uno al otro. El momento en que ese pacto se rompa, ellos desaparecen, ¿vale? Recuerdos de Irene. El círculo mágico está al borde del colapso. El único sitio que juré proteger. Todo lo que ayudé a construir dejará de existir. Aunque lo di todo para protegerla. Bricia, solo quiero que estés bien. Bricia es la dama de la fuente. Fuiste mi primera y única amiga. Aún recuerdo aquel día en que salvaste a mi madre corrompida de su sufrimiento. Fue el día en el que te convertiste en la doncella blanca de la fuente. No podrás recuperar aquel valioso tiempo que te arrebaté. Aún así, seguí indagando para aliviar tu carga y sufrimiento, aunque fuera un poco. No soporto pensar que todos mis esfuerzos podrían haber sido en vano. Hasta que la lluvia cese, seguiré protegiendo este lugar. No quiero perderlo. He pasado mucho tiempo trabajando en esta magia. Todo se resume en este momento. Irene es la mejor amiga de la Dama de la Fuente, ¿vale? Y ella, aunque es usa está dentro del círculo mágico, no quiere usar la magia antigua, ¿vale? Ni que se use
que ella se opone completamente a que se usen la magia antigua, el científico, para ayudar a la dama blanca, ¿vale? Pero al final no consigue proteger ni a unos ni a otros. Esta es la que está en la zona esa del agua, ¿vale? Recuerdos de Silva. Yo no era digna de ser la guardiana de la doncella blanca de la fuente. Creí estar a punto de encontrar la forma de salvarla de la impureza. Al final, no he hecho más que huir. La impureza siguió extendiéndose, arrasando todo a su paso. Los guardianas, las guardianas y los acólitos de la iglesia subterránea, todos se volvieron impuros. Algo desconocido me conduce contra mi voluntad, como si este cuerpo ya no fuera mío, ya está corrompida. Los magos me hicieron beber un elixir, me dijeron que así podría ayudar a la doncella blanca. Y para protegerla, he masacrado a muchos, con mis propias manos. ¿Es esta la locura que conlleva la impureza? ¿O acaso es mi verdadero estado? Antes de perder la conciencia, me hubiera gustado poder ver a Sigrid. A quien realmente quería proteger era a ella. Es lo que os contaba un poco, ¿no? Querida hermana, quiero abrazarte hasta pulverizarte. Y ya es el último momento, su último aliento antes de corromperse del todo. Pero ya lo que quería era eso, proteger a la hermana, por eso evita que la otra, que Sigrid, sea la guardiana de la Dama de la Fuente, porque sabe la responsabilidad que conlleva. Recuerdos de Ulf, el caballero loco. La batalla del fuerte fue la más larga y cruenta que he librado. Pese a derrotar a hordas de impuros y proteger al reino, nadie se regocijaba. Ahora estamos atrapados en nuestros cuerpos inmortales, igual que los impuros. Pensaba que moriría en el campo de batalla, pero ahora ni puedo morir. Vi a mi alrededor un campo de flores en el suelo cubierto de nieve. La doncella blanca de la fuente me enseñó el nombre de estas flores. Yo, que no conocía más que la guerra, aprendí tanto de la doncella blanca. Hacía mucho que no hablaba con nadie, así que no conseguía hacerme entender. Se reía de mi dificultad al hablar, pero nunca me hacía sentir mal. Quizá no la vuelva a ver cuando la guerra termine. Y creo que es mejor que sea así. La doncella blanca de la fuente me dijo que le gustaba este jardín. Si nos reencontráramos, sé que le alegraría un poco volver a ver estas flores. Vale, es uno de los aliados en esa gran guerra que hay, en esa segunda gran guerra que hay, la más cruenta, donde ella es realmente lucha contra el rey impuro y la corrupción ya es enorme. Si os fijáis, de hecho, aquí en el PBA podéis ver, ¿no?, estos trazos que lo que dicen es un poco eso, ¿no? Te hacen ver que la impureza ya se está apoderando de ella y no es capaz ya de controlarla. Cuando la pureza comenzó a brotar del subsuelo y a consumirlo todo, corrí al exterior con la doncella blanca, aún sabiendo lo diferentes que éramos. Los impuros nos pisaban los talones, pero finalmente llegamos a nuestro destino. Un lugar irónicamente familiar para mí, el cadalso. Lo que presencié quedó grabado a fuego en mi memoria. Aquel día la doncella blanca de la fuente estaba en lo profundo del área prohibida. Aquella doncella blanca que salvó a mis camaradas oscuros y cargó con su impureza. Tuvo una última petición para mí. Quería que yo protegiera a la otra doncella blanca. Ella cargaba con la agonía de la impureza y luchó por nuestro reino. Y aún así, ese era su único deseo. Aunque mis tareas diferían tanto de las suyas, yo también lo he dado todo por el reino. Por ello, he de proteger a la pequeña. Juro solemnemente que no faltaré a mi promesa.
Él parece que está en la historia entre medio, ¿no? Un poco también está más con en la época de Geralt, de Hoenir, ¿vale? Cuando todavía la Dama de la Fuente es joven, ¿eh? Vamos con los recuerdos de Julius, un personaje que me parece muy interesante, que es el hijo ilegítimo del rey. Y que al final le puede. Eso, ¿no? El reino de Finisterra parecía tocar a su fin. No pude proteger al pueblo de la impureza. Mis aliados se enloquecieron con el diluvio. Llegué al trono con la escasa conciencia que me quedaba. Allí usé mi propia espada para atravesar al rey al que había jurado proteger. Lo oí decirme algo entre quejidos y temblores. Pese a nuestros sacrificios, la doncella y los caballeros éramos solo peones para él. Entonces supe que el rey ansiaba el poder que podía conferirle la inmortalidad. Esas palabras egoístas y abominables venían con toda claridad del fondo de su ser. Puedo afirmarlo con certeza, pues compartimos la misma sangre. Tampoco a mí me importaba proteger el reino, lo hice por egoísmo. Solo quería que se arrepintiera de haberme excluido. Y mientras mi espada lo atravesaba, lo vi en el pavor de su expresión. Lo que tanto ansiaba era poder mirarle a los ojos por primera vez. Ahí es cuando descubre ese primer encuentro entre padre e hijo, hijo ilegítimo y no reconocido. Y al final lo que a lo poco, sobre todo la historia del rey, que en su momento, cuando llegan a echan a los antiguos, el rey aún tiene, es como, aún no es malo realmente, ni es tan corrupto, sí que de conquistas la tierra y los echa. Pero no tiene tanta maldad. Lo que pasa es que sí que ya aparece aquí en esta escena, ¿no? Con lo que cuenta con los recuerdos de Julius, es que al final él se ha corrompido y lo único que busca ya también es eso, ¿no? Usar a la dama blanca y todo el tema de la impureza para lograr la inmortalidad también, ¿no? O sea que al final acaban todos corrompidos, ¿eh? Bueno, vamos con el recuerdo de Faden, el científico. Miriel, antes de convertirte en impura, eras mi ayudante y amada. Nunca osó atacarme, ni una sola vez. La mente y el alma no tienen por qué disiparse de un cuerpo inmortal e impuro. Ella me lo ha demostrado. He realizado toda clase de experimentos para traerte de vuelta. Ya no puedo más. Mis continuas investigaciones sobre la impureza me llevaron a crear a los caballeros inmortales. Incluso la propia doncella blanca se ha visto involucrada en todo esto. Al final, he desafiado al rey. Me pueden echar de aquí en cualquier momento. Y se ríe. Por supuesto, sin Miriel estoy acabado. Es aquí la escena, ¿eh? Pero aún así no pienso rendirme. La imagen de la araña comiéndose a la. Solo debo encargarme de cumplir con su anhelo. Salvaré a la doncella blanca. Miriel, te lo ruego. Déjame oír tu voz. Él al final es eso, como su amada y su ayudante se acaba corrompida, todo lo que hace es por intentar salvarla, ¿vale? Y por eso es capaz de trabajar y de investigar en el tema de crear a los caballeros inmortales y hace pruebas y experimentos con la dama blanca de la fuente, con lo cual es él realmente el artífice de que todo esto se desmadre y acabe con la imposibilidad ya de recuperarse. Lo único bueno de esto que saca es que crea estos clones, que lo único que era con la intención de quitarle la impureza a la dama de la fuente. Pero bueno, al final, pues muy bien, no funciona. Y aquí están los tres finales que había, ¿vale? Por un lado está el final de. El final B sería este, que es. Parece ser que estuve inconsciente durante mucho rato. No, este es el final bueno. En la incertidumbre de si vivía o había muerto.
día tras día de agonía interminable. Al despertar, me encontré yaciendo sobre un pedestal negro. Este es el final que hemos hecho ahora, ¿eh? Y sentí algo cálido rozándome las manos. Las pequeñas doncellas blancas se aferraban a ellas. Aquellas creadas para heredar mi propia impureza. Podía escuchar las voces apenas audibles de unos magos. Estaban a punto de realizar un ritual para extraer la impureza. Las doncellas blancas se apegaban a mí sin saber lo que les pasaría. Estas muchachas serían sacrificadas solo para alargarme la vida. ¿Qué sentido tiene? El tiempo que estuve con ellas, esa fue mi única salvación. Estas muchachas serían sacrificadas solo para darme más tiempo de vida. Vale, este es el final C. Solo quiero que reciban esperanza en lugar de impureza. Y aquí se acaba. Pues logrado. Los otros dos finales son los otros que ya vimos en sus capítulos. Así que estos los vamos a dejar. Y en principio, si miro el mapa, pues está todo hecho. Todo hecho. Pum, 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 pum. No queda nada. Como podéis ver, ya me lo he ventilado todo. Todo, 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 todo. O sea que el juego, el mapa está hecho al 100%. Lo único que creo que quedaría es, pues, a llegar a nivel 100. Que eso, pues, puedo farmearlo en cualquier momento peleando. Es porque me quedan solo. Estoy casi a nivel 96. Ahora me quedarían 4. Eso, luchando un poco aquí en la zona más chunga, yo creo que se llega rápido. Y nada más, ahora sí que aquí terminamos la serie, aunque bueno, no la voy a terminar aquí. Vamos a terminar donde empezó todo. Ya que hemos llegado al final del camino. Ok, no. Vamos a dejarlo en un sitio que es así bien chulo. No sé si lo encuentro. Ah, aquí. Esta zona, Tierras del Fin. Una zona muy chula, muy bonita, que es donde estaba la Dama de la Fuente originalmente. Como veis, aquí es donde entraríamos. Así que aquí lo dejamos. Bueno, pues hasta aquí el último vídeo de Ender Lilies, con el último final que nos faltaba. Como ya he dicho en su momento, me parece un juego muy muy bueno. Y nada, esperando y deseando que lo hayáis disfrutado como yo y que haya una secuela de este juego, porque bien bien lo merece. Nos vemos muy pronto y adiós.